Hemos estado hoy como parte de los preparativos y los esfuerzos para el inicio de clases, trabajando con lo que tiene que ver con infraestructura y otras áreas en el Departamento de Educación. Sin embargo, decidimos también en conjunto, en colaboración con la Secretaría de Salud, trabajar con un tema que ya ustedes conocen también y que es el tema del virus del chikungunya, ¿no? Que está también en estos días y que precisamente esta es una de las áreas que, según los informes de la propia secretaria, mayor cantidad de personas con la situación hemos tenido, y hemos querido garantizar a nuestros padres de estas comunidades de que las escuelas de esta área, de Barrio Obrero, el área de Villa Palmeras, el área de Península de Cantera, pues las escuelas estén en condiciones óptimas para recibir a nuestros estudiantes, que no haya situaciones de escombros en los patios que puedan traer la propagación de los mosquitos, aguas estancadas, todo este tipo de procesos. Así que hicimos una visita en 14 planteles de esta área para, con el equipo de OMEP, recoger escombros, recoger cualquier desperdicio que pueda propiciar que esto continúe. De esta manera, asegurarnos de que estamos tomando las medidas. A su vez, también hoy emitimos dos comunicados al departamento, a todo el personal del Departamento de Educación, con relación a medidas de prevención en las escuelas sobre esta propagación, medidas que tenemos que tener control. Obviamente, unidos y asesorados por el Departamento de Salud, hay información que el Departamento de Salud nos ha dado y que está en los memorandos para que los maestros puedan también utilizarlos como medida de prevención, y en esos primeros días de clase pues pueda orientarse a los padres a través del programa de enfermería escolar, a través del programa de salud escolar, sobre medidas para la prevención. Adicional a esto, los días 4 y 5 de agosto, que son días en que nuestros maestros van a estar tomando adiestramientos, capacitación profesional, también nuestras enfermeras escolares, nuestros maestros de salud escolar van a estar participando de talleres de adiestramiento que nos va a proveer el propio Departamento de Salud a través de su personal, para que a su vez podamos ayudar a las escuelas en este tipo de trabajo. Así que en ese sentido, eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, lo que vamos a seguir haciendo las próximas semanas, y otras medidas que el Departamento de Salud también va a tomar y que la propia secretaria les va a anunciar. ¿Cuándo empiezan las clases, perdón? Las clases comienzan el día, los maestros regresan el día 1, los estudiantes el día 11 de agosto. Pues como parte de la labor del Departamento de Salud, que ya el secretario explicó muy bien toda la campaña de orientación y educación que se está dando al personal de salud del Departamento de Educación para que ellos a su vez transmitan a la comunidad escolar todas las medidas de prevención contra este virus. Como todos sabemos, es una enfermedad nueva en Puerto Rico y tenemos que atacarla desde todos los ámbitos para que no se prolifere exponencialmente. Entre las cosas que yo quería comunicarle a la prensa hoy y a todo el pueblo de Puerto Rico es que vamos a continuar con nuestros impactos comunitarios. Estas 14 escuelas que fueron inspeccionadas hoy por el secretario de Educación van a ser asperjadas, que es lo único que falta del proceso de higienización, el día 30 de julio. También vamos a continuar con nuestro calendario de impactos comunitarios que comenzamos el 17 de julio en Ponce. Hoy estuvimos en el municipio de Carolina, mañana 23 en Bayamón, el 24 en Luquillo, el 29 volvemos a Carolina, el 30 en San Juan de nuevo, donde incluiremos estas 14 escuelas, y el 31 en Camus. También tenemos una orden ejecutiva administrativa impartida el día de hoy, la 327, que junto con la 324, que sometan la prueba al Departamento de Salud para que el Departamento de Salud pueda procesarla. Esta prueba no va a ser cubierta en estos momentos por los planes médicos. Número uno, porque estamos en declaratoria de epidemia de una enfermedad nueva y el Departamento de Salud tiene que tener el control de la enfermedad, poderla estudiar bien y entonces en un futuro ver qué decisiones posteriores tomamos. Pero tenemos que estudiarla bien en estos primeros meses y cuál va a ser su historia natural. También, como es una enfermedad nueva,
dentro del territorio americano que solamente estaba siendo analizada y estudiada en CDC, pues los reactivos para diagnóstico de la enfermedad solamente se utilizaban en CDC y no están aprobados por FDA. O sea que dicen for research only. Y si es for research only, las aseguradoras no lo cubren. O sea que Salud se va a hacer cargo por el momento del costo de estas pruebas. Toda institución hospitalaria, laboratorio o proveedor de salud, y la que da las órdenes aquí soy yo, y perdonen, ¿verdad?, que diga así, tiene que someter los laboratorios al Departamento de Salud. ¿Y quién costea el acarreo? ¿Salud o...? Yo creo que si los vamos a correr nosotros gratis, pues la persona, que el proveedor de salud que toma la muestra, pues debe tomarse, ¿verdad?, la voluntad de llevárnosla.